Pedro Luis González Ojeda, director de la Escuela Normal Urbana Federal del Istmo de Tehuantepec, en UFI, denunció el olvido en el que se encuentra esa institución en el proceso de reconstrucción ante la nula respuesta de las autoridades de los tres órdenes de gobierno a más de 4 meses de las afectaciones por los sismos de septiembre. Señaló que los movimientos telúricos ocasionaron daños en toda la institución y, a pesar de haber sido diagnosticada por las autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca como inhabilitada para albergar actividades, continúan sin recibir apoyos. Bueno, a raíz del sismo, la escuela quedó seriamente afectada, como usted ya pudo observar. Todo lo que es la parte administrativa de la escuela normal, en donde tenemos control escolar, la sala audiovisual, las áreas de docencia primaria y preescolar, quedaron seriamente afectadas. Nos dicen que sí hay recursos y que van a venir, pero no sabemos cuándo. Ya llevamos alrededor de 6 meses, 7 meses en esta situación y hasta ahorita no vemos ninguna aplicación de los recursos para las afectaciones del sismo del 7 de septiembre y del día 23 de septiembre. El llamado es de que atiendan la necesidad y acudan a las escuelas, vengan a la escuela normal y nos digan con claridad cuál es el recurso con que se tiene y se cuenta y con qué realmente nos van a apoyar. Que lo hagan, no que nos den, que vengan y que construyan. Por lo anterior, González Ojeda señaló que se vieron obligados a contratar albañiles para rehabilitar cerca de 20 salones en los que se pudieran impartir clases a los alumnos. Sin embargo, detalló que áreas como la administrativa, control escolar, la sala audiovisual y la biblioteca están a la espera de los recursos para ser intervenidas. Ante la nula respuesta de las autoridades, tanto municipales como estatales, nos vimos obligados a buscar albañiles que pudieran hacer la reparación de las aulas donde precisamente van a trabajar los alumnos. Tenemos alrededor de 20 aulas ya en condiciones, sin ningún problema. Solo nos falta reparar todo lo que es el área administrativa y los espacios de servicios educativos que contamos en la escuela. Lo demás, pienso que a partir de los recursos que se están gestionando, probablemente puedan irse resolviendo, aunque hasta ahorita la respuesta así contundente y clara de las autoridades, pues no ha sido tal, ¿no? Denunció también que desde 2016 se aprobó un recurso de 4.5 millones de pesos para el ENUFI, pero se desconoce su destino. Por ello solicitaron a las autoridades correspondientes que dicho monto sea entregado para la construcción y rehabilitación de una barda perimetral, ya que la institución no cuenta con un muro que delimite e impide el acceso a los transeúntes, lo que ha derivado en robos. La petición que nosotros hemos hecho ante las autoridades es de que sean aplicados para la construcción de la barda perimetral que no tenemos. Ustedes ya pudieron constatar que el pedazo de barda que teníamos está a punto de caerse y el resto, que era de malla ciclónica, pues es una malla que ya no existe. La necesidad de aquí es la construcción de la barda perimetral. ¿Por qué? Porque la escuela normal, al no tener seguridad, pues es el espacio o el paso de toda la gente que desea transitar por ahí y alguno que otro pues se introduce por la noche y se lleva propiedades de la escuela, ¿no? Como algún aparato o computadoras como nos han robado ya. Hasta ahorita las autoridades de IOSIFED no nos han respondido acerca de esa petición y no sabemos cuál es el destino de esos 4 millones y medio de pesos. MVM Televisión.